nuestra página en el Facebook, para todos quienes están con nosotros en esta oportunidad, para esta entrevista muy especial. Quiero dar la cordial bienvenida en Tania Facebook, Ricaldi Arévalo, ella es investigadora, directora del área de medio ambiente muy especial. Quiero dar la cordial bienvenida en Tania Facebook, Simón. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. Muy buenos días, Humberto. Directora del área de medio ambiente muy especial. Quiero dar la cordial bienvenida en Tania Facebook, Simón. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. En esta oportunidad, directora del área de medio ambiente muy especial. Quiero dar la cordial bienvenida en Tania Facebook, Simón. Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. En esta oportunidad, si no me equivoco, de la medio ambiente, quiero dar la cordial bienvenida de Tania Facebook, Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. En esta oportunidad, si no me equivoco, de la medio ambiente, quiero dar la cordial bienvenida de Tania Facebook, Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. En esta oportunidad, si no me equivoco, de la medio ambiente, quiero dar la cordial bienvenida de Tania Facebook, Tania, ¿cómo estás? Muy buenos días, investigadora, oportunidad. En esta oportunidad, si no me equivoco, de la medio ambiente, quiero dar la cordial bienvenida de Tania Facebook, Y posteriormente se ha trabajado en esta publicación conjunta de las tres redes para poder mostrar los escenarios energéticos a nivel de los tres países, que son una pequeña muestra y una fotografía de la realidad energética regional, pero también debatir en torno a un desafío como es la transición energética. Bueno, es importante conocer acerca de este estudio que se ha realizado en esos tres países. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido en cuanto a la utilización de las energías? ¿Qué tipo de energías son las que más utilizamos en nuestro entorno, en nuestro país especialmente? Bueno, un primer capítulo del libro precisamente muestra la realidad energética de los tres países, pero también el contexto global y en el contexto regional, ¿no? Y una evidencia que se muestra en el libro es que precisamente los combustibles fósiles predominan dentro de lo que es la matriz energética como fuentes principales de uso, tanto a nivel de los países, pero también a nivel regional y a nivel global. Destaca el hecho de que en el caso boliviano, algo más del 95% de las fuentes energéticas que se utilizan son fuentes fósiles, ¿no? A diferencia del caso de Perú y de Brasil, el caso del Perú es el del 80%, en el caso del Brasil casi 60%, pero en el caso boliviano supera lo que son los promedios regionales y globales en relación a la dependencia de combustibles fósiles, ¿no? Lo cual plantea sin duda desafíos centrales para nuestro país en términos de realmente hacer procesos de transición hacia lo que son las energías renovables. Bueno. Estos y otros datos están presentes, no solamente las fuentes o la dependencia de las fuentes energéticas fósiles o renovables, sino también se muestra cuál es el nivel de consumo energético, cuáles son los principales sectores que están consumiendo la energía en el caso de los tres países comparativamente, pero también mostrando las realidades energéticas vinculadas también con lo que son coberturas energéticas y otros datos que nos permiten reflejar lo que es la realidad energética y los escenarios energéticos en el caso de los tres países. Hablando acerca de la matriz energética a nivel mundial, ¿cuál es la más predominante o la que mayormente se utiliza a nivel mundial? A nivel mundial hay una presencia, un predominio de cerca del 85% de fuentes energéticas fósiles, ¿no? En el caso de América Latina, el 72% son fuentes fósiles,
En el caso, como mencionaba, del Perú es 80%, en el caso del Brasil 54, 55% y en el caso de Bolivia cerca del 96% son fuentes energéticas fósiles, ¿no? Ahora, ahí hay que también distinguir lo que es el consumo final de la energía. Muchas veces cuando pensamos en la energía simplemente la vinculamos con lo que es la electricidad, ¿no? Sin embargo, hay también distintos usos de la energía y en el caso de estos tres países, por ejemplo, la electricidad constituye entre el 10 al 20% de lo que es estos consumos de energía y más bien, en el caso boliviano es el 10%, el 90% está constituido por otro tipo de consumos, consumos a partir de lo que son las fuentes energéticas como el diésel, el gas natural, las gasolinas, la biomasa. Entonces, es necesario también destacar el hecho de que cuando se habla de energía hay que mirar la matriz energética total y los distintos tipos de consumo energético que se hace por fuentes, ¿no? Y obviamente también el consumo final por sectores energéticos, ¿no? El caso boliviano destaca y es marcada la diferencia que el mayor sector que consume mayor cantidad de energía es precisamente el sector transporte, que nos muestra y nos vincula con este otro peso que tienen las fuentes energéticas de acuerdo al consumo final de la energía. Ahora, hablando acerca de las consecuencias dependiendo del tipo de energía que estamos utilizando, ¿cuáles podrían ser y cuáles son las más dañinas para nuestro planeta? El segundo capítulo del estudio nos habla de la energía, cuáles son los impactos sociales y ambientales de las distintas fuentes energéticas, ¿no? De hecho, en el estudio ustedes van a encontrar una primera afirmación vinculada con al final todos los tipos de aprovechamiento de energía genera impactos. Pero tenemos fuentes energéticas que se diferencian precisamente de acuerdo al nivel de impacto que estas fuentes generan, ¿no? Y en el estudio hay una matriz donde se presentan los distintos impactos que hay tanto en el ámbito social como ambiental. Obviamente, las fuentes energéticas de mayor impacto son las fuentes energéticas fósiles, ¿no? Pero sin embargo, también tenemos los casos de fuentes energéticas, entre comillas, que se consideran renovables, pero que por las escalas y por la magnitud de los proyectos también están generando impactos importantes, como es el caso de las megarrepresas, por ejemplo, ¿no? Que generan alteraciones dentro de lo que son los ecosistemas o en los ecosistemas, pero al mismo tiempo generan impactos sociales por desplazamiento de población por afectaciones a medios de vida locales, ¿no? O también pensar, por ejemplo, en energías renovables como son las energías, como es la energía solar o la energía eólica, que cuando hablamos también de mega plantas fotovoltaicas o mega parques eólicos, los impactos también se traducen en impactos sociales y ambientales, ¿no? En el estudio se muestra también esta mirada en relación a que la magnitud y la escala de los proyectos energéticos son aspectos importantes a mirar para el caso de pensar también en energías que sean más sustentables, más justas y equitativas. Hablando de los últimos tiempos, a comparación de los países en Latinoamérica, o estos dos países más, Brasil y Perú, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál de los tres países está un poco más avanzado en cuanto a la transición hacia las energías renovables? En el caso de Brasil hay una distribución interesante de lo que son las fuentes energéticas. Brasil, de hecho, tiene una matriz energética y un uso de lo que es la energía para lo que es la energía eléctrica, donde hay mayor peso de lo que son las fuentes energéticas renovables, en este caso fundamentalmente la energía hidráulica, ¿no? En el caso de Bolivia, somos juntamente con el Perú, somos uno de los países que tiene mayor dependencia de plantas termoeléctricas, a diferencia de lo que es Brasil, ¿no? Pero sin embargo, más allá de mirar solamente
la participación de fuentes energéticas renovables o fuentes fósiles, también es necesario mirar con las características de estos proyectos y de estas iniciativas energéticas, porque si estamos hablando, como mencionaba hace un momento, de mega plantas, también los impactos son muy fuertes, ¿no? De hecho, en el estudio se muestra también estos impactos y los costos de la implementación de estas plantas en términos sociales y ambientales, ¿no? Entonces, Bolivia, creo, entre los tres países es... Pero al igual Perú son tal vez los dos países que de este estudio nos muestran que tienen los mayores desafíos en términos de transición. En el caso, sin embargo, de esta relación Brasil-Perú-Bolivia, es importante mencionar que al ser el Brasil el principal mercado, el mercado más atractivo para la exportación de energía, muchas de las decisiones que se toman en Bolivia y en Perú están relacionados con lo que es el abastecer este consumo excesivo, este vorágine de consumo energético que tiene Brasil, ¿no? Entonces hay también una determinación en términos de lo que es la política energética, también las estrategias energéticas, la planificación y gestión de la energía en función a lo que es el mercado del Brasil, que es sin duda un mercado determinante a nivel regional, ¿no? En cuanto a la dependencia del gas natural, ¿esto podría tener consecuencias graves para Bolivia en un futuro? Porque de donde se genera más la energía es por las plantas termoeléctricas, ¿no? Exacto, sí. De hecho, cuando hablamos de la matriz energética boliviana, ahí vemos que el gas natural tiene un peso determinante en el caso boliviano, ¿no? Estamos hablando de que más del 80% de la energía está en función a lo que es la producción de gas natural, ¿no? Pero no solamente la producción y la generación de energía, sino también la dependencia que tiene Bolivia con relación a la exportación del gas natural, ¿no? Que tiene un peso determinante en lo que es la matriz de exportación y lo que es el comercio internacional también de Bolivia, ¿no? Entonces, esa dependencia genera una alta vulnerabilidad, no solamente en términos de la seguridad energética nacional, sino también en términos del peso que asume el gas natural como un producto de exportación o una energía de exportación dentro de lo que es el comercio internacional de Bolivia y la dependencia que tiene de estos recursos, ¿no? Esto vinculado a la gran actividad extractiva que tiene el país, ¿no? No hay que olvidar, si no se puede dejar de lado el analizar el sector energético, las fuentes energéticas, los impactos vinculados con lo que son también las políticas y las visiones de desarrollo, en este caso, en el caso de Bolivia, pero en el caso de América Latina en general, vinculado a fuertes presiones que viene desde la lógica extractiva de nuestros recursos naturales y de los recursos energéticos en particular. Estas acciones de extractivismo que se hacen tanto del gas como del petróleo en nuestro país, ¿le traen consecuencias al ecosistema de los lugares de donde se están haciendo estos trabajos, no? Sí, efectivamente, como te mencionaba hace un momento, está... En el estudio ustedes van a poder ver no solamente esta matriz que les comentaba de impactos que tiene el uso de gas natural y el uso de termoeléctricas para lo que es la producción de energía eléctrica, sino también se muestra toda esta tendencia que hay a nivel regional, que no es una particularidad del caso boliviano ni de los tres países, esta tendencia de avanzar hacia lo que son áreas protegidas, como el caso de Bolivia, o avanzar hacia regiones que son determinantes en términos del mantenimiento de los equilibrios ecológicos, como es toda la zona y el bioma amazónico, ¿no? Que es el nuevo
territorio que tiene un atractivo particular para todo lo que son estas lógicas extractivas, ¿no? Vinculadas con la explotación de recursos naturales, vinculadas con lo que es las políticas energéticas, pero también vinculado con lo que es la expansión de la frontera agrícola, que es un tema que hay que considerar también cuando hablamos del sector energético. Hoy se presentan como falsas soluciones a la crisis energética, también la expansión de los biocombustibles, como un nuevo escenario que permita responder a lo que es la demanda energética, pero esto hay que tener mucho cuidado porque esto también no solamente genera una afectación en términos ambientales, afectación a los equilibrios ecosistémicos, sino que también está poniendo en riesgo lo que es la seguridad alimentaria de los países, ¿no? Este reemplazo de los biocombustibles y las superficies de cultivo que antes estaban destinadas a la alimentación, hoy se destina a la generación de agro biocombustibles, ¿no? Bueno, este próximo 30 de marzo tiene una actividad importante el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia junto al Centro de Estudios Superiores Universitarios, justamente para presentar este estudio del cual usted nos habla. Por favor, háblenos ahora acerca de esta invitación que están realizando a la presentación de este estudio justamente. Sí, precisamente el 30 de marzo a las 3 de la tarde en el Hotel Regina se está haciendo la presentación del estudio que también se va a transmitir. Este estudio, como les mencionaba, es un estudio de varios años que se ha trabajado en esta alianza de los tres países y nos muestra no solamente la mirada técnica de los escenarios, una descripción más bien de los escenarios energéticos, los impactos sociales y ambientales, sino que también hay el tercer capítulo del estudio nos presenta los resultados de lo que son las percepciones e imaginarios sociales de la energía, que creemos que es un aporte interesante a mirar la energía, a discutir el tema de la energía, pero principalmente a recoger lo que son las propuestas energéticas ciudadanas de cara a lo que es la transición. Hay un capítulo donde se habla también de lo que son las energías para la vida, vinculado con lo que son los paradigmas de desarrollo, el paradigma civilizatorio y la energía. Y un tercer, y un, perdón, quinto capítulo donde se discute lo que debería ser la transición energética popular, que es la apuesta y es parte del aporte que hace este estudio a pensar la transición desde una mirada distinta, desde un enfoque más bien socioecológico y político de la energía. Y justamente este estudio también muestra eso, ¿no? Acerca de la perspectiva de la población sobre su opinión acerca de las políticas energéticas. En este estudio nos manifiestan que el 83% indica que las políticas energéticas injustas e insustentables. Así lo ven, y el 12% tiene desconocimiento de las políticas energéticas y el 5% manifiestan que hay políticas energéticas adecuadas. ¿Esto es así? Y efectivamente esa es la percepción que se ha recogido de la población y no solamente en el caso boliviano, también en el caso del Perú y en el caso del Brasil, se muestra cómo hay toda una percepción ciudadana en términos de que la forma como se está gestionando hoy la política energética a nivel de los tres países es un escenario de total insustentabilidad, de inequidad, de injusticia y cómo a partir de lo que es precisamente estas miradas y estas percepciones sociales es necesario hacer procesos de transformación. Por eso hablamos de la transición energética popular. ¿Cómo se pueden impulsar procesos donde hay una mayor participación ciudadana, donde se generen modelos y sistemas energéticos de cara a satisfacer las necesidades energéticas de las poblaciones y hacer que la energía sea un derecho humano fundamental y no así una mercancía que simplemente sirve para el enriquecimiento de unos cuantos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que se están planteando en el estudio, que lo que busca más bien es generar un proceso de debate, de diálogo, de democratización de lo que es la discusión en torno a lo que es la gestión y la gobernanza de la energía, donde los distintos sectores sociales, distintos actores puedan participar en diseñar lo que debería ser el proceso transicional. Y eso creo que es una de las riquezas de este tercer capítulo de las percepciones e imaginarios sociales de la energía.
Bueno, Tania, muchísimas gracias. Quiero invitarte a que puedas invitar nuevamente a este evento que se va a realizar el próximo 30 de marzo para la presentación de esta Sí, investigación. bueno, invitar a todos y a Radio Sepra también que nos pueda hacer la cobertura del evento para poder difundir.